de mes, ¿cómo están? Espero se le están pasando súper súper bien, de lo mejor. Mi nombre es Jalín Ong y sean bienvenidos a un nuevo video. Pues bueno, amigos, se nos ocurrió hacer una broma telefónica. Porque apenas, ahorita no tiene mucho, como 20 minutos, nos acaban de hacerlo igual. Nos dijeron que, bueno, nos estaban diciendo así, nosotros le volvíamos a marcar, igual estamos haciendo broma a ellos y todo. Pero ahorita se nos ocurrió hacer bromas telefónicas, a unos amigos que tengo ahí, unos contactos que tengo ahí de WhatsApp. Y pues aquí, si no vengo por nada solo, me va a acompañar amigo que me va a ayudar también a hacer la broma. Vamos a utilizar su teléfono para hacer eso. Javi, pasa. Hola, ¿cómo están? Él estuvo en mi video. Y yo, por si no lo han visto, pues vayan a verlo. Le voy a dejar, lo voy a estar dejando su, de acá abajo, le voy a estar dejando su canal de él para que vayan y se suscriban y le den like a todos sus videos que tenga ahí. Pues amigos, aquí tenemos una lista que anotamos desde mi celular. Aquí lo pasamos, los números. Son de unos contactos que tengo de mi celular, pero vamos a utilizar el celular de él para hacer la broma. Y aquí tengo todos los números anotados. Comenzamos. Pues primero vamos a comenzar a marcarle. Vamos a comenzar a marcarle a... Se llama a Carlos Orozco. Sí, Carlos Orozco. Carlos Orozco, él es mi primo. Tiene un canal de YouTube también. ¿De música? De música. Bueno, sube puro cover. Y pues aquí abajo también lo va a estar dejando su canal de él. Para que vayan y se suscriban al canal de él. Y pues a él igual va a recibir la broma. Lo sentimos, bro. Pues bueno, ahorita ya. Sí, está bien. No. Sí. Tengo miedo. Voy a improvisar porque no sé qué decir. No te vas a reír, Josué. Después de que se llama de país y no vengo, ya dije la verdad. Perdón, una voltea, tiene que buzón de voz. No, la llamada se cobrará. No, contesto. Mira, toca mi corazón. Vamos a hacer el segundo intento. La tercera, vamos por la tercera. Ya si no me contesta, porque es manco. ¿Qué? Contesta, Orozco. Ya no contestó. A ver, el otro. Vamos a marcarle a otro chavo. ¿A Julián? No, es el uno. ¿En el chat de video? ¿Él va a ser el tercero? Si no contesta, pues. Es que si ya no contesta, no subimos el video. Bueno. Sí, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Bueno. Me colgué. No. No. Vamos a ver acá. Julián se llama, ¿va? Buzón de voz. Julián no me va a contestar, loco. ¿Y de quién? Del Julián, ¿eh? Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás llamando? Se encuentra con el licenciado Javier. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Licenciado Javier? Ajá, sí, ¿con quién tengo el gusto? ¿Para qué o qué? Es que estamos marcando de Coppel que me confirmaron que usted debe una cuenta y que no ha ido a pagar. Me dijeron el nombre de Julián. Ah, sí, soy yo. Entonces, sí. ¿Qué te lo ofrece? Sí, me dijeron que usted debe una cuenta y pues sacó un teléfono y no ha ido a pagar. Y pues si no, tenemos que ir con la fuerza. Y le tendremos... ¿Cómo? Bueno, ¿me escucha? Sí, me escucha.
Es que se está trabando, espérame, espérame. Sí. Está bien. Espérame tantito, es que aquí me están hablando los... Sí, se llama Julián, sí, sí, claro. Ah, sí, es del teléfono ese. Sí, bueno, así como le decía, que es del teléfono y que, pues, vamos a tener que ir a su casa porque ya tiene el teléfono que no lo ha ido a pagar y, pues, aquí piensa que... ¿Cuánto se debe, disculpe? ¿Perdón? ¿Cuánto se debe, disculpe? No lo oí, perdón, dígame, no lo oí. ¿Me oye? Ajá, sí. ¿Cuánto se debe? 3,600. Ok, no se preocupe, el sábado pasaré yo a pagar el cofre, no se preocupe. No, yo no estoy jugando nada de juego, porque ya conozco su casa. Me dijeron, tengo la dirección, pues aquí estamos en el banco ese de aquí por el... Sí, no hay problema, no hay problema. Ajá, sí, bro, porque... es una broma. Estoy grabando para YouTube. ¿Me estoy grabando? Estoy grabando. Hijo de la... Güey, lo siento. Ey, güey, que el chile sí, güey. Pero ni de teléfono, que no debo ningún teléfono. Yo me saqué de onda. Pensé que era el teléfono de mi jefe, güey. Y vaya a pagar, que vaya a pagar. Vente a pagar. Y se Ale, Temo. Ale. Ale, ¿voy a salir tu video? Simón. Ale, manda mis saludos. Había promoción de tu canal. Ale, Ale, lo promociona todo gordo. Tal vez. Pues cayó en la broma. Cayó en la broma. Y lo último que dice que si debe su papá su teléfono algo así. Que tu amigo, pues vamos a seguir con la broma porque estuvo buena, estuvo buena. Mira. Y me aguanté la. ¿Saben que ahí viene? Mira, ahí viene, pum, improvisa y salen las... A ver, le vamos a marcar de nuevo a Carlos Orozco, a ver si contesta en esto. ¿Cuál es el número? Me la de acá. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Carlos, ¿qué? ¿Quién habla? Es que, bueno, aquí mi patrón me habló y me confirmó que si lo va a querer siempre lo que ya sabe usted. Perdón, creo que se equivocó el número. No, te llamas Carlos, ¿va? Carlos Orozco. Sí. Sí, es que, pues, bueno, mi patrón ya te tiene... No, bro, es que mi patrón ya te tiene checado, bro. Y pues me dijo que si no vas a ir a recoger, que te tengas a la consecuencia, bro. Bro, te muestro que no sé quién eres, pero... Sé que es una broma. ¿Quién eres? No, bro, que nada de broma, güey. Aquí estamos hablando en serio, por favor. Y si no quieres que vayan a... Por las noches a tu casa, atente a la consecuencia, bro. Porque me dijo el patrón que vayas por lo que te dijo. Perdón. Bro, pero estamos hablando en serio. Sí. Ay, me colgó. Colgó. Como te ya le vamos a marcar otra vez al Carlos. ¿Sabes quién eres, bro? ¿Quién, bro? El Javi. ¿Qué? Conocí a tu voz, güey. Sí, ve que estamos haciendo video. Es una broma, güey. ¿Estás haciendo un video? Sí. Saluda en el canal de Josué. ¿Sabes que voy a salir en sus canales de YouTube? De Josué. ¿Ah? De Yeshualit. Ah, va. Ale, no pude contigo. Sí, pero sí reconocí tu voz. Sí, lo notaste. Sí, güey. Dale, pues chido. Dale, pues. Dale, bro. Dale. Creo que ya. Ey, lo notó rápido mi voz. Sí. Dale, si ven que él no está hablando, es porque le pueden reconocer su voz. Por eso. Buenas tardes. ¿Quién habla? Estoy con Javier. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién? Con Javier. ¿Quién es
con Bede. Ah, sí, es que me dijeron, bueno, es que estamos en la compañía de Copper y me dijeron que usted debe una cierta cantidad y que no ha pasado a pagar. No, perdón. Se come la caca. Come caca. Es que a veces se me olvida qué decir, te lo juro, y ya improviso, pum. Bueno. Buenas tardes. Señorita Bede. Su mamá. Bueno, buenas tardes. Disculpe, se me equivoqué de número. Es que hay otra chava igual que se llama Bede y perdón, disculpe la molestia. Mande. Oye, bro. Oye. ¿Qué? Te habla un amigo, espérate. Estaba grabando por un video. Perdón. ¿Te acuerdas de mí, Brendita? Soy Martita, tu amiga de la prepa. Creo que estoy equivocado. ¿Cómo voy a estar equivocada? Tú eres Brenda. ¿Quién habla? Me pasó tu número, Fernanda. ¿Fernanda? Sí, tu amiga, una flaquita ella, me pasó tu número. ¿Quién eres? Ah, no, es que no me acuerdo. ¿No te acuerdas de mí? ¿Quién? ¿No te acuerdas de mí? Bueno. No, bueno, ¿quién habla? Sí, tú eres Brenda Guadalupe. La que estudié con Aler. ¿Pero quién habla? Es que yo no sé quién es. Me llamo Berenice. ¿No te acuerdas de mí? ¿Berenice? Sí. Y ya no... Y ya sé que tienes dos hijos. Es que no sé quién eres. Ya sé dónde vives, ¿eh? Te tengo bien vigilada. Bueno. ¿Me vas a bloquear a mí? Dudo que te va. Sí, contestan. Bueno, ¿me vas a colgar a mí? ¿A ti quién? Soy Miller, estoy grabando. Eres un... ¡Mierda! No digas otra cosa, déjate de... ¡Dios! ¡Eres un mierda! ¡Adiós! Bueno, amigos, vamos a marcar a otro número. A ver si contesta. Cerca. Él no te conoce, amigo. Bueno. Bueno. Disculpe, ¿con quién tengo el gusto? ¿Con quién se habla? Es que usted debe una cuenta de Copper que ya tiene como 2 años. Y si no lo paga, pues vamos a ir a su casa a cobrárselo. Pero usted debe, sí. No. Usted debe. Si no lo vamos a olvidar. ¿Cómo se anda poniendo el señor? Señor, por favor, usted debe una cuenta ahí en Coppel. Por favor, pase a pagar porque si no van a ser recogidas sus cosas. Por favor, si no, vamos a recoger la sala que llevó, el teléfono. Y pues se lo estamos dando porque era un señor pagador. Por eso se lo estamos dando. Si no, no le damos nada, señor. Sí, pero sinceramente no debo nada. ¿Cómo que no debe nada? Aquí está la cuenta. Está aquí
¿Está activa? No debo nada, señor. Creo que está equivocado. ¿Cómo que va a estar ocupado? No, miren, si no lo paga usted esta cuenta que debe, vamos a todas las redes sociales que usted, que ya no le den nada a usted, porque usted no paga. ¿Sabe que en nuestras redes sociales tiene más de 26 millones de seguidores, va? En todas las redes. ¿Puedo demandar el número y también a la prima? Usted lo vamos a demandar porque no quiere pagar. No, estamos hablando, Esto es una advertencia porque la segunda llamada va con el gerente y el gerente puede. Él es muy tremendo. Por eso, no, no, usted ya. Puede hacer algo contra mí porque ya tengo nada. Pero usted debe, pues, señor. No, no debo nada, Dios. No juegue, ey, si no lo vamos a reportar y. ¿Cómo? No me decís que es una broma, no me decís. Este es una broma, güey. Estoy grabando para mi canal. ¿Qué anda, güey? Luego sube. No paso para allá. Dale, güey. Dale. Dale, dale. Dale. Bueno, amigos, ya. Este fue la última llamada de hoy. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar sus comentarios debajo de la descripción. ¿Qué más video, broma o todo lo que quieren que nosotros hagamos? Pues, gracias Javi por acompañarnos a hacer este video. Suscríbanse y denle like. Activen la campanita de notificación para cualquier video que nosotros subamos. Y sin más que decir, en el próximo video. Bye. ¡Woo! Suscríbanse, miren. Suscríbanse. ¿Dónde los suscriptores? Fabuloso. Miren las visitas, 128 en una semana, el reto de la leche, Josué, suscríbanse, bye.